bien, amigos, ya nos despertamos, son las 5:30, 5:40 de la mañana. Queríamos ver si ya podíamos empezar a subir, pero todavía está muy oscuro, va. Así que el Joel y el Pancho se la están rifando para hacer un cafecito, saben que no puede faltar en un camping el cafecito, pues porque está en helado, estamos a 3 grados creo, pues aquí está más helado todavía y corre un poquito más el aire. Pero pues si dormimos Agustín Lara, ya se la sabe. Con la atravesada de la piedra mejor, ahí, entre las dos. Aquí. Ah, por ahí. No, el peor que se mira para acá. No sabía que era el agua ahí y se nos apaga todo. Qué mala madre. Pues ya terminó. Ay, ¿cómo quieren que la hagan? Quémale la mano, no hay pedo. De ahí no pasa. Bueno, amigos, ya recogimos todo. Son las 6:06, ¿qué? 6 por ahí de la mañana. Las 7, son las 7. Entonces vamos a subir para agarrar el amanecer ahí arriba. Porque pues estamos como aquí a 3 cuartos, ya les había dicho. Entonces, pues vamos para allá, mijos. Ahorita les voy a mostrar unas vistas de allá arriba y allá arriba vamos a hacer otra comidita leve para almorzar, va. Nada, que mejor empezar el día ejercitándose. ¿Cuántos metros son, mijo? ¿Cuántos kilómetros sobre el nivel del mar? 1600 metros, así que si nos desmayamos ahí arriba, si baja la presión o algo, pues ya saben dónde andamos. Bien, amigos, hemos subido una parte, ya nos está amaneciendo y pues decidimos tomarnos un pequeño break, va, de 5 minutos, porque pues ya saben que como quiera uno no tiene condición, no es que todos los días suba un cerro, pero pues cada vez nos falta menos. Hasta que lleguemos a la cima, propadela. Ya vieron, amigos, las piedras estas. Y aquí está una flechita. Esta ruta de este Wikiloba es una ruta que está en Wikiloba. Algo así se llama la aplicación. Pues ya está ahí trazada, más o menos, va. Tampoco no está, pero creo que Joel anda haciendo pues más mejor, va. Este rato que anda conmigo. Y pues un poquito de escalar. Y cada vez más cerca, nomás que ya salió el sol, mijo. No alcanzamos el atardecer allá arriba. El atardecer, el amanecer. Porque pues si está pesadona, la neta, está empezada la subida. La neta, mijo, ya andamos bien peloteados, miren. Segundo break, agarrando fuerzas, mijo. Cada vez más cerca de la cima. Se ve quien corto, ah, pero no, hombre, es una friega. Estamos esperando el compita Carlos porque le dio calorcito. Se está quitando el suéter. Ya falta menos, amigos. Este es un reto, ah, no cualquiera lo hace, no cualquiera viene aquí arriba. Ya saben, los que quieran venir, pues únanse al grupo ahí, de camping y senderismo Monclova. Ahí ponen otras razas, rutas también, hijos, y hacen campamento. Hace poco vi que un vato publicó que quién iba con él y que sabe qué, así, y pues se hizo ahí la trifulca para que suban. Así que pues únanse y si tienen ustedes rutas, pues ahí pongan quién nos acompaña. Hay raza que sí le gusta este pedo, pero pues que no tiene amigos. Ya está el sol bien fuerte, mijo. Según nosotros dijimos, no, subimos y agarramos el amanecer a mero arriba para unas fotos, nada. Ya ni modo, nos tocó la hora amarilla. Oye, amigos, nosotros estamos aquí y allá está una antena, va, está una antena. Pero vamos a ir todo esto para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, hasta llegar a aquellas piedras. En aquellas piedras es donde vamos a hacer unas fotos. Ahí, miren, ahí vamos a ir. Ya se andan rajando la racita porque andan bien peloteados y la neta yo también, mijos. Me duele aquí el hombro bien gacho por las mochilas. Y eso que dejamos las mochilas de camping, las dejamos allí donde acampamos, ¿va? Porque pues no llegamos, no les dije que no llegamos hasta arriba. Entonces las dejamos ahí y ya dijimos, no, pues vamos a llevar nada más agua y un huevito o algo para hacer acá arriba, a donde vamos.
Y pues ahí dejamos todo. Ahí dejamos todo y pues vamos a darle, mijos. Ya cada vez más cerca. Este es un reto, mijos. Nunca había subido tanto, tan arriba yo, va. Este es un reto, mijos, para mí. Pues hay que superarse. Los retos andamos bien peloteados, pero pues hay que darle, mijo. Hay que darle, hay que sacar contenido. Ña. Guache, mijitos. Una caquita aquí de oso. No sé qué animal sea. Digo que es un oso chavalito, va. Porque miren. O pues otro animal. Pero pues están fresquezones. Y aquí están las huellas todavía. Todo esto es de animales. Entonces pues ya vamos a andar un poquito más con cuidado, va. Bien, mijo, ya llegamos aquí a otro punto. Una tapia, como que iban a hacer una antena aquí. Van a volar los drones estos vatos, va. Ya sabe. Cada vez más cerca, mijo. Vamos hasta acá. ¿Dónde la fregada? Vamos por allá, ya no sé ni dónde andamos, mijo, ya nos perdimos a la fregada. Llamen a Protección Civil. Yo creo que igual lo vamos a esto, ¿no? Pues ya hace hambre, va, hay que andar sobre de la idea, sobre de la papa, y les voy a mostrar lo que vamos a cocinar. A ver si no se quebraron los huevos a Pancho, ven que la otra vez se le quebraron. No sabe nada, están ¿cómo se dice? Intactos. Intactos. Bachoco ahí, patrocinador oficial de Beika Vlogs. Trooper, patrocinador número 2. No te enfoca. Ahorita vamos a hacer un huevito con jamón, mijos, porque ya es lo que traemos nomás. Jamoncito. Y pues los huevitos bachoco que no pueden faltar, mijo. No trajimos sal, pero pues trajimos pimienta con limón. Ni pedo. Yo había echado según sal, pero pues sabe. Y ponta la mantequilla, la mera buena, mijo. La mera abajo. La mera abajo. Creo. Si le echaste. Y aquí está la mantequillita, ya. Así que pues vamos a cocinar un huevito. Vamos a hacer un pozo ahí, mijos, para meter la estufita. Cachen. A ver si jala, porque ahorita se me desarmó, pero pues esperamos si jala. Si no, ahí traigo de luna también. Y pues ahí vamos a enterrar este y ahí vamos a cocinar. El Pancho anda bien hambreado. Claro. Amigos, como no trajimos aceite esta ocasión, vamos a usar mantequilla, que se aguantó todo el camino, no se derritió, a lo mejor porque igual y estaba fresquezón, pero pues vamos a echarle, mijos. ¡Qué chilla! Mira nomás, bastante, ¡manteca, manteca! Procedemos a echar los sagrados alimentos. ¡Mira, qué chilla! Sin tortillas, pero nos va a saber bien rico, mijo, porque andamos bien hambreadote. Ya quedó, mijo, ya quedó la papita. Puro huevito, miren. Ya, los sagrados alimentos. Comida de campeones para aguantar la bajada del cerro, porque está más o menos, la neta. Yo creo que nos vamos a sentar como unas... ¿Cuántas? Unas 3, 4 horas de bajada. Pues hay que agarrar fuerza, mijo, ya aquí... Ya, pura bajadita, nomás un desayuno de campeones. Y ahorita terminando a ver si vamos por unas pizzas, porque dame este pedo, te da chorros de hambre. Hay cuenta que andas jalando en la hora, siempre se los he dicho. Mira nomás. Provechito. Que no se malpasen, mijo, no se malpasa. Ir el Pancho, come mejor aquí que en su casa. No se crean, mijo. No, faltan las tortugas de arete, pero pues ni modo, así es este pedo. Piedrita. ¿Neta? Chiquita. Mía, pero bien que te entretiene. Me hubiera dicho buscando la varada de los ríos gallo. Sombra, sombra, sombra. Míralo, míralo. La de. Se ve con madre, güey.
chavos, ya quedó todo el video, ya vamos a bajar y pues no voy a grabar nada de la bajada porque ya lo que queremos es estar hasta mero abajo a la fregada. Los invito a que se suscriban al canal y sigan, va. Síganme ahí en Facebook también, Beika Vlogs, Fabián Medina, como me quieran buscar, ahí mándenme un mensaje, no hay pedo conmigo, mijos. Si me quieren invitar a una ruta o si quieren que los invite, pues ya en enero vamos a andar más activo con el canal. Es lo que siempre digo a todos los perros años, pero pues ya ahora sí andamos. Así que, sin más preámbulos, ¡fuga!